Hello, Sir Kyle here. ¿Y cómo estamos, Sir Woody's Odis? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos con otro video de haciendo la review de las creaciones de las armas de los suscriptores. Y en esta ocasión tenemos la Pew Pew Gun. Sé que el nombre es un tanto raro. El nombre, de hecho, hace referencia al disparo de las armas Pew Pew, ¿va? Hasta me atrevería a decir que es la onomatopeya de las armas en sí. De algunas, porque hay otras que son trrr o taca taca taca. Pero este es Pew Pew. Creo que es más que como que una pistola, ¿no? Así que tenemos la Pew Pew Gun y nada, se ve tan simple como esto, pero lo curioso de esta arma es que es el arma más pequeña de todo Pixel Gun 3D. O sea, chécate, es tan solo 3 píxeles, son 3 píxeles de arma. Es más pequeña que el aniquilador total, porque hasta ahora vimos que el arma más pequeña de Pixel Gun 3D es el aniquilador total, pero esta arma lo supera. O sea, esta arma es uy uy uy. Otro level, papu. Así que nada, esta es su textura y por aquí también tenemos sus características, porque obviamente el creador de esta arma lo puso. Y bueno, el creador es Clint Freak, bueno, así se llama. Y el otro creador que hizo el diseño en 3D es Giamond 22, que ya vimos su set de armas del modo redadas, pero bueno, igual el otro video ya está por ahí. Igual lo pueden ver por acá en una parte superior a la pantalla. Pero bueno, hoy vamos a hablar exactamente de esta arma, el Pew Pew Gun. Tiene una cadencia de fuego de 99, tiene una capacidad de 40, una movilidad de 80. Yo considero que debería tener una movilidad de 85, porque hasta ahora hemos visto que lo más elevado es 85. Y esta arma es prácticamente nada, o sea, solamente son 3 píxeles, o sea, no pesa nada. Así que 85 le quedaría bien, pero bueno, igual el creador puso 80, así que se respeta. Además de ello, tiene en sus propiedades o en sus características que es automático o semiautomático. Se disparan pam, 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 pam. Y bueno, en cuanto a rareza, tenemos que es épico. Esto está bien, o sea, digo, tampoco debería ser mítico, porque ya tenemos un montón de armas míticas y pues también faltan en otras rarezas más armas. Y hemos visto que en épico no hay muchas que digamos, así que yo creo que estaría bien para balancear, para que los jugadores que recién empiezan el juego también la empiecen a utilizar. Y pues ya luego, si es que quieren mejorarlo para que sea legendario o mítico, ya lo pueden hacer. Y nada, pues dice que esta arma fue creada por científicos que querían las mejores estadísticas con un arma que sea lo más pequeña posible. Y así nació la Pew Pew Gun, que dice que es de disparo rápido, tanto así que mató a 5 científicos en una sola noche. Dios mío, esas descripciones. Y nada, pues aquí tenemos el Pew Pew Gun. Como ya saben, a mí me gusta hacer videos de las reviews de estas armas porque me parecen graciosas, porque las veo y digo, what the fuck con estas armas. Así que nada, igual pueden dejar sus ideas en el amino de Pixel Gun 3D, ahí en el servidor en español o en el servidor en inglés. Igual yo puede que lo vea algún día, diga, esta arma está bastante interesante. Así que si te quieres unir a los servidores de amino de Pixel Gun 3D en español o en inglés, abajo en la descripción del video te dejo los enlaces y puedes publicar tus ideas de armas. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Lo siento si es que otra vez fue un tanto corto el video, pero es que en serio me encanta hacer la review de estas armas y tampoco es que me importe hacer videos de 10 minutos para poner publicidad y para sacarles dinero, no. A veces me da por hacer un video corto porque simplemente quiero hablar de algo y ya. Así que para todo ello y para lo demás está la Pew Pew Gun, que mató a 5 científicos. Dios mío, asesino de 3 píxeles. Y conmigo será hasta la próxima. Por favor, no se olviden de dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos, y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.